quién es realmente el próximo eliminado. Aclaración de información que hizo el mismo Cristian. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenido, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Ya sabes, esta es una extensión de Madison Entertainment y lo vamos a utilizar para explayarnos, para hablar todo tema al detalle. Y el primer tema que les platico en este videito es el tema del escenario que venía mencionando desde el video de Madison Entertainment. ¿Y a qué me refiero? Pues simplemente un escenario donde Jacobo siga en descanso. Hasta el momento se ha mencionado que él sigue en bajo en rendimiento, donde al parecer sí ya regresó a competir. Pero él sigue al parecer con temas ahí de que le molesta la espalda y todo, ¿no? Estos temas seguramente pueda presentarse un escenario donde tenga que estar en descanso nuevamente. ¿Y qué pasaría, Roger? A ver, explícame por qué debería preocuparme si soy seguidor famoso. Pues imagínate que está en descanso. Y ya imagínate que ya están los refuerzos, hombres, ¿no? Eso no importa. Ellos van a estar protegidos en esa semana por la semana de inmunidad. Entonces puede presentarse el escenario que Jacobo está en descanso por lesión. Y el nuevo se ha protegido por la semana de inmunidad. Entonces los que sobran es un duelo de Dave contra Javier. ¿Y quién sería el favorito en ese duelo? Pues si Dave llega muy poderoso, si Dave llega enrachado como ya lo ha hecho anteriormente, pues aguas porque Javier puede estar en grave peligro. Esto lo digo porque ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. Dave en duelos de eliminaciones como que se inspira y simplemente termina eliminando a varios. Por lo que, como te digo, esperemos que no se llegue a presentar ese escenario, por lo menos en lo que el refuerzo nuevo pierda su inmunidad. Y no es por ver lo mala onda de que el nuevo salga o no sé qué, pero obviamente por el cariño que le tienen los seguidores a Javier, pues seguramente van a preferir que Javier siga en competencia a un participante nuevo que tendré una semana aproximadamente. Ahora, si tomamos el tema de la eliminación, el mismo Christian Bexatlón ha aclarado que el próximo domingo no habría eliminación. De nuevo vamos a tener el tema de que jueguen rojos y azules para elegir cuál es el refuerzo bueno, cuál es el refuerzo malo, y no habría eliminación. De esta forma descartamos aquel rumor que estaba de Wilmary, ya que se mencionaba que Mirna había eliminado a Wilmary. No todos tranquilos, por lo menos hasta el momento, que es lunes 5 de julio, hasta este momento estamos descartando este tema. De momento no hay eliminado confirmado, y eso el mismo Christian lo aclaró en su cuenta Christian Bexatlón. Ahora, que por cierto, también otro de los temas o aclaraciones que quiero decir en este videito es el tema de Anita Parra. Anita Parra tuvo malestares generales, no especificaron qué realmente pasó, pero ella se sintió mal en pleno duelo de domingo, pleno duelo de 4 de julio. Tuvo que descansar, la revisaron las asistencias médicas, pero no dijeron qué había pasado. Ahora, yo conecté en el video anterior esa idea con el tema que había mencionado Kayla en su videito. ¿Y a qué me refiero? Pues simplemente en un live había mencionado Kayla sobre una participante que estaba triste, que estaba como un poquito bajoneada, ¿no? Y después en su cuenta de Facebook, Reina de los Spoilers, estuvo mencionando que fue un tema de un cordal, es decir, de una muela de juicio, donde incluso mencionó que ya se la habían sacado, pero ella no aclaró qué participante. Y yo hice la pregunta, ¿acaso Anita Parra podría ser aquella participante que tuvo ese tema? Y de ser así, seguramente lo vamos a ir viendo durante la semana. Si la vemos bajoneada, o a la participante que veamos bajoneada, es la participante que también podría ser. Porque otro de los nombres que están mencionando es que podría referirse a Nati y no a Anita Parra. Obviamente estas son simplemente teorías y lo vamos a ir confirmando conforme lo veamos en televisión. Pero son temas a discusión que me gustaría me dijeras en la cajita de comentarios lo que piensas, lo que opinas. Pero ya sabes, el día de hoy al parecer puede ser Fortaleza. No está confirmado, no dicen cuál premio, pero ya sabes, vemos ahí a Frederick mencionar el ganador va a ir a, y ya vemos a todos súper felices ahí aplaudiendo. Entonces yo me imagino que el premio que más disfrutan es el de la Fortaleza, porque quizá también sea tablero, que vayan a tablero, pero no creo que sea el lunes el tablero. Yo creo ya va a ser como a mitad de semana. Pero bueno, siendo esa la información, y vamos a esperarnos al ratito a ver quién gana esta Fortaleza. Como digo, la información de momento mencionaba que los rojos, pero no está confirmado. Eso simplemente te lo confirmo, incluso se lo decía una seguidora en el videito que publiqué,
que yo te digo en todo momento, esto no está confirmado, esto sí está confirmado. ¿Y por qué te aclaro que no está confirmado? Pues simplemente para no dar por hecho información que no es cierta. Solamente la información que está confirmada es la de Kayla y es la de Christian Bexatlón. Ellos dos son las únicas fuentes confirmadas. Y cuando no es de ellos, yo te digo, no está confirmado. Así de sencillo. Pero bueno, me despido. Espero tengas un día increíble, una mañana deliciosa. Y hayas desayunado súper rico. Ahí coméntame qué desayunaste. Yo desayuné huevitos, un poquito de pan y un poquito de cereal. Y ahora sí, a reactivarnos hoy en lunes 5 de julio. Te mando un abrazo enorme y gracias por seguirme acá también. Recuerda suscribirte porque es otro canal, no es Madison. Es Roger en Madison, Estados Unidos. Muchísimas gracias y ya sabes, like si te gustó este video, comentario si también te gustó. Bueno, cuídate mucho, bye bye.